Ya hemos dejado atrás la jornada número 2 de la Superliga Orange de Call of Duty y llega el momento de conocer cuál ha sido la mejor jugada de la pasada jornada. Y la mejor jugada de la semana es para Super de Emoncade, que consigue la mejor racha de bajas hasta ahora en la temporada. Tardarán un tiempo, pero quizá les sale más rentable. El problema de ese push es que si te sale mal, te sale muy mal y el equipo contrario suma todos los puntos. Veremos qué hace Flex. De momento aguantando. Ya viene Monkey. Aguantando Flex desde dentro. Vienen los monos. Veremos qué hacen. 123 a 107. Doble para los monos. Aguantando Flex todavía. No quiere salir. Va a salir ahora. ¿Puede conseguir una baja? Pues no. Han entrado los cuatro. Han entrado a Piñón. Han entrado todos juntos y han conseguido eliminar por completo a un equipo de Baskonia que ni siquiera ha conseguido una baja. Lanza super a rachas. No consigue eliminar a nadie. Muy mal lanzadas. Muy mal timing, para mí me parece la peor racha aprieto que puedes lanzar. Es cierto que le quedan solo 50 para conseguirla de nuevo y quizá por eso lo ha lanzado un poco forzado. Veremos si consigue esa baja para conseguirlo. Aguantando super desde la esquina, no quiere arriesgarse ni un pelo, pero aquí no va a venir nadie porque quedan solo 6 puntos. Nos vamos a ir al siguiente aprieto, nos vamos a ir al hardpoint del cementerio. De momento vence el equipo de Monkey 140 123. Le quedan 50 puntos para los Scorchers, importantes porque pueden limpiar el siguiente que estamos viendo, la racha de 5 de Flex, incluida la doble que hemos podido ver en pantalla. Y volvemos con la cámara, con el partido en directo. Estamos con Super, que sigue con vida, racha de 5 y va a intentar conseguir al sexto. Está muy tocado, tiene que aguantar Super. Tampoco se lo puede tomar con mucha calma porque el equipo de Baskonia está sumando y de hecho se acaba de poner por delante en el marcador. Pero claro, los Scorchers y el bombardero, pues es importante, ¿no? Te puede dar un hardpoint entero. Le puede dar los puntos que le pueden servir también. Ahora, a ver si se mete. No le han dado los puntos que se los queda un jugador, claro, que ha entrado. Era Kala. Aguantando Super, deja tocado un jugador, no lo consigue eliminar, lo busca de nuevo, no lo encuentra, recoge 9-4. Tiene varios jugadores entrando. Puede conseguir a la baja que necesitaba y la consigue. Puede llevarse la doble. Racha de 7 para Super, que lo hemos dicho, que podía ser la nueva estrella del equipo de Mokes y de momento está jugando muy bien. Super puede rotar 160-147. Ya está rotando, tiene un jugador. Lo consigue eliminar también, lleva racha de 8. 165 y sumando. Ya están en la rotación, Baskonia, que llega tarde y a destiempo. Y van a tener que rotar hacia la zona de la cafetería. Yo le llamaría más la zona de la terraza, pero bueno. Van a tener que rotar muchísimo y muy bien. Además, en el caso de que consigan recuperar el hardpoint, Super tiene las rachas. Estamos viendo estadísticas de Super en hardpoint de la semana pasada. El doble de K de con respecto a Bayon. Vamos a ver ahora Super si consigue aguantar. Cae el bombardero, consigue acabar con Bayon. Triple para el equipo de Monkey. Solo ha conseguido una, pero suficiente. Y eso le va a permitir sumar por lo menos 20 segundos más. El equipo de Baskonia, que hace muchísimo tiempo que no suma nada. Y Super, que sigue con la racha de 9. Para mí, Prieto, las rachas, utilizarlas ahora cuando las está usando Super, no es la opción acertada, en mi opinión, porque es mucho mejor utilizarlo cuando estás por debajo. Es una ayuda que te sirve a volver a reconectarte. No es una ayuda que te sirva para puntuar, ¿no? Fíjate, es que no ha conseguido ir abajo con la racha. Sí que es cierto que, en cierta manera, fuerzas al otro equipo a cubrirse y demás, pero no han sido sus compañeros, al final, los que han hecho el trabajo, ¿no? Él no ha tenido que hacer nada para sumar estos puntos. No le han servido de nada, de hecho, las rachas. Viene Super, no quiere perder la racha. Lleva 9 y busca el décimo y la consigue. 10 para Super, en la que podría ser la mejor jugada de la semana. ¡Ahí está! ¡El undécimo! ¡No te termina cayendo! Felicidades, Super, y recordar que nosotros volvemos el miércoles y el jueves a partir de las 8 menos cuarto en superligaorange.com.